Los acuerdos de libre comercio, así como los acuerdos de protección a las inversiones, llamados BITs por sus siglas en inglés, son de suma preocupación hoy en día para, yo diría, la humanidad, ya que le dan a las corporaciones privadas, a las grandes transnacionales, inmensos derechos por encima de los intereses públicos. En concreto, atan la mano de los países, de los gobiernos, para aplicar medidas responsables, en el sentido ambientalmente responsables, o medidas en favor de la salud. Y cada vez que una corporación siente que una ganancia fue detenida por un gobierno, cuentan bajo estos tratados con la posibilidad de llevar a esos gobiernos a tribunales supranacionales, que son totalmente carentes de transparencia, carentes de cualquier rendición de cuentas, a puerta cerrada, y demandar a esos países por muchas veces cientos de millones de dólares. Ya han tenido que pagar muchos países del mundo cientos de millones de dólares del erario público para satisfacer los caprichos, diría yo, de estas transnacionales, que cada vez que consideran que una ganancia que tenían prevista no fue o fue detenida de alguna manera por un gobierno, tienen la posibilidad de llevarlos y obligar a esos gobiernos a pagar por sus ganancias no obtenidas. Esto es en el campo de la minería, de la salud, en distintos campos. Además de todo, los acuerdos de inversión y tratados de libre comercio prohíben a los gobiernos aplicar controles de capital. En medio de la crisis financiera y del casino de especulación que se vive hoy en el mundo, estos tratados contribuyen obligando a los gobiernos a no imponer ningún tipo de control de capital, tanto de entrada de capital a un país como salida de capital. Es en realidad son tratados, decimos nosotros, creados para el despojo. Es necesario luchar ante ellos y empezar a desmantelar este sistema increíblemente injusto.